Zapatear al son de la música tradicional mexicana, escuchar sones de Guerrero, Veracruz y la cumbia de Celso Piña fue el cometido de las personas que se dieron cita en el Complejo Cultural de Los Pinos, lugar que se abrió para festejar el 209 aniversario del Grito de Independencia y que desde muy temprano albergó largas filas para acceder. Mucha gente viene hoy por primera vez, porque es la primera vez en la historia que se abre la residencia, ahora oficial de las artes, de la cultura, pues a la gente para celebrar nuestra independencia, y tiene mucho que ver con una forma de pensar, con una forma de ser libres, con una forma de gozar los espacios públicos, de disfrutarlos a través de la cultura, de la música, y esto es parte de lo que se ha hecho en esta fiesta, en esta ocasión. También hacer conciencia sobre el valor histórico y sobre el momento histórico que estamos pisando. Este mes es patria, septiembre, y nosotros, bueno, yo nací en Morelos, pero yo radico en Estados Unidos ya por más de 25 años, 30 años allá. Y me gusta venir en esta fecha de septiembre porque es un día patriótico. Nos hace sentir muy mexicanos y aparte venimos a ver un concierto de música mexicana, entonces definitivamente lo tiene que hacer por su escuela y nosotros por gusto. En el que en el pasado fue el helipuerto, ahora se montó un escenario para músicos y para bailar. La verbena popular no se hizo esperar y los sones comenzaron desde muy temprano. Por el escenario pasó el ensamble Martínez, el grupo Yacatecutlu y el conjunto de arpa grande del altiplano. Tenemos como unos 25 años trabajando este estilo, que no se pierda, porque casi la mayoría de músicos se van yendo a otro género, otros géneros, y nadie le pone atención a los sones que son muy, muy de la localidad, por ahí de la particularidad de la gente, porque ahí la gente sí los pide y los conoce. Para nosotros es muy impactante, por lo menos para mí, el estar en un lugar como este ejecutando pues esta música que en esencia es de la calle, es de la fiesta, ¿no? Es para amenizar los eventos civiles, bodas, matrimonios. Sí, pues sin duda la música tradicional vive tiempos de gozo en este país, y yo creo que en general todos vivimos tiempos de gozo, con muchas esperanzas en nuestros ojos para con el arte, la cultura, y por supuesto para la música de nuestros pueblos. Nosotros nos sentimos parte de nuestra tierra, muy cercanos, y en esta ocasión nos da mucho gusto porque vemos eso aquí. Las gentes que vemos que van a participar son gente del México profundo, y eso es grandioso, ¿no? Que nunca se había dado. El cierre de esta fiesta se fue perfilando con el homenaje a Celso Piña. La agrupación oaxaqueña, La China Sonidera, quien en ocasiones abrió los conciertos del Rebelde del Acordeón, lo evocó con canciones como La Negra Nelly y La China y el Pelón. Nuestra primera presentación en Oaxaca, que fue importante, pues le abrimos a Celso Piña. Entonces, para nosotros hacerlo ahora, pues es como darle vuelta a un ciclo, cerrar de una manera muy amorosa todo este contacto que en algún momento tuvimos con él. También nos parece como que tiene un tema social, es un tema que La China Sonidera trae mucho en sus letras, entonces pues decidimos esa canción retomarla y hacerla una mezcla de Celso y China. El cierre final fue a cargo de La Ronda Bogotá, quienes aseguraron que seguirán con el legado de Celso Piña. Pato Machete fue uno de los invitados especiales. Aquí estamos, creo que la Ronda Bogotá, que finalmente pues fue la institución que también siguió al maestro por todo este tiempo, sigue estando presente, más que nunca con ganas de seguir trabajando, de reinventarse y con ganas de celebrar, como decíamos ahorita, la vida del maestro sobre todo, y agradecido con la gente por las muestras de cariño y el que sigan también procurando al proyecto y lo que estamos haciendo. Hermano, que ya está arriba, ¿verdad? Pero muy bien todo, contentos, muy contentos, y seguir adelante y adelante y adelante. Decía Celso, nadie se resiste a la cumbia, y es verdad, nadie se resiste, nadie se resiste a la cumbia, y en cualquier parte era eso. Gracias por todo su apoyo, a todos. Muchas gracias igualmente. Aquí presente, compa. Aquí presente.